A mitjans del mes de gener, l'escalador basc Iker Pou aconseguia fer el seu primer 9 a més, la via demència senil, del sector al laboratori de Margalef. Aquesta setmana hem aprofitat el seu retorn a Margalef per enregistrar un vídeo sobre l'ascensió, per a fer-li una entrevista i conèixer-lo una mica més a fons. Bueno, introducirme a escalar, la verdad que fue como mucha gente del País Vasco, ¿no? De mano de los padres, de los aitas, y fue poco a poco, ¿no? Desde que teníamos 3 años hacíamos los 3000 de Pirineo, todas las vacaciones eran en Pirineo siempre, en la montaña, andando, ¿no? Nuestro padre en nuestro caso escalaba también, entonces desde que teníamos 6 años hacíamos trepadas, aristas, cosas fáciles, y cuando ya llegamos a una edad de 15 años pues decidimos que nos gustaba y que queríamos escalar por nuestra cuenta también, ¿no? Y así comenzamos. Y los comienzos son con mucha gente allí, pues empezamos a lo que es escalar, pero se lleva más la escalada de lo que es alpina, hacíamos muchas vías largas y luego ya más o menos 94 así nos empezó a pillar más en lo que es anillo de lo que es el grado, ¿no? Lo que podemos ver aquí es escalada deportiva. Estuve hasta el 2000 bastante centrado hacia las dos, pero más centrado en la escalada deportiva, en subir el nivel. Y a partir del 2002 volví, o sea, del 2000 fue otro cambio de nuevo de hacer mucha deportiva también, pero mucho más cambio a lo que son vías largas de pared, alpinismo. Como otro cambio, ¿no? Voy cambiando según temporadas y lo que apetezca, ¿no? Y últimamente lo que hago es centrarme como ahora, pues igual hace unos meses, 3-4 meses más en escalada deportiva, intentar subir el nivel y luego ya, pues bueno, dedicarme más a hacer paredes, que realmente es lo que más me gusta, ¿no? L'equip que forma amb el seu germà Eneko ha aconseguit viure de la seva passió i ho ha fet gràcies a objectius tan ambiciosos com el projecte 7 parets, 7 continents. Però fins a arribar aquí ha hagut de recórrer un llarg trajecte. Bueno, la verdad que es un proceso difícil, ¿no? Vivir de la escalada, ¿no? La verdad que llego sin más, ¿no? Al principio trabajamos, hacíamos trabajos siempre relacionados con la escalada, muchos cursos, temas de estos, ¿no? De llevar a gente, guiar. Y luego poco a poco vimos que, bueno, moviéndolo bien, vendiendo bien los proyectos, podíamos conseguir patrocinadores para pa mantenernos el resto del año, ¿no? Y así fue prácticamente, yo creo que fue en el 2003 cuando dimos el salto, tanto yo como mi hermano Eneko, en a vivir de lo que es de la montaña, de patrocinadores y empezar a mover lo que es todo ese mundillo. Depende del año, ¿no? Normalmente lo que hacemos es, ahora tenemos sponsors más fijos, lo que hacemos es bueno, proponer lo que vamos a hacer, proponer las actividades de que vamos a hacer cada año, ¿no? Siempre las decimos al principio de año, lo que queremos hacer y vamos haciendo, ¿no? Y pues bueno, a veces variamos los sitios, lo demás, depende de la metodología, pero casi siempre sabemos lo que vamos a hacer desde el principio del año hasta el final. Bueno, la verdad que solemos escalar casi siempre juntos, ¿no? Mi hermano igual hace un poco menos de lo que es escalada deportiva, lo que podemos ver aquí, sí que hace, también practica, está fuerte, pero le gusta más el alpinismo, ¿no? Hace mucho más esquí, mucho más escalada en hielo, combina más, ¿no? Y lo que somos casi siempre es lo que son paredes largas y tipo expediciones siempre las hacemos juntos, lo que es escalada deportiva pues con más gente, ¿no? Es que suele venir también, nos solemos juntar, pero hay más gente, ¿no? Es una cosa, como ves, más social, más llevadera y pues bueno. Eso, una él igual de ahora mismo él está en Pakistán y yo estoy aquí escalando, ¿no? Entonces hay a veces que sí que nos dividimos. Demència senil va ser equipada per Jordi Pou i no va tenir la seva primera ascensió fins al febrer del 2009, quan el nord-americà Chris Sharma li va posar el punt vermell i la va proposar com un 9 a més. Va ser, al moment, el primer 9 a més de Catalunya. Aquesta via d'uns 16 metres s'inicia a la via Llamps i Trons, 8C més, 9 A, per a desviar-se cap a l'esquerra, i es caracteritza pels seus mono i vívids. Iker, que el 2003 havia aconseguit el seu primer 9 A, amb Mendeku, al País Basc, ha realitzat la segona ascensió d'aquesta via. Pues bueno, la verdad que estoy muy contento, ¿no? No esperaba este año, ya me centré, como diría, los objetivos, porque bueno, quería ponerme fuerte y dedicarme un poco más a lo que es la escalada deportiva e intentar subir el nivel, ¿no? Llevaba muchos años haciendo noveno, otros años igual hacía alguno, 8C más 9A, o siempre manteniéndome, pero con muchas expediciones por medio, ¿no? Entonces, he decidido superarse y este año, pues ya dije a esta expedición última que había mi hermano a Pakistán, que me quedaba 2 meses más, que no iba a ir a Pakistán y que me quedaba aquí para centrarme, ¿no? Y la verdad que me ha salido bien, no esperaba conseguir la ruta que tenemos aquí atrás tan rápido. La verdad que ha sido una gozada y ni me lo creo todavía. Y ahora que tengo tiempo, pues bueno, habrá que hacer más vías por aquí por Cataluña, tanto en Margalef y como has dicho en Santa Aliña, habrá que aprovechar para escalar también. Y la pregunta ahora es obligada, ¿per quan el 9B?
Pues bueno, eso es difícil, ¿no? Son palabras mayores. Aquí tenéis, pues bueno, ya están saliendo sus rutas, ¿no? En Cataluña yo creo que es ahora el epicentro de la dificultad en el mundo. También está aquí, pues bueno, está Dani Andrada, está sobre todo Chris Sharma, el americano, que están empujando duro en cuanto a la dificultad y están proponiendo los primeros 9Bs, ¿no? Yo creo que a mí todavía me queda mucho recorrido para el 9B, tendría que hacer más 9Ases y todo se verá, pero bueno, no descartamos que en un futuro se pueda hacer. Alguns dels més grans escaladors a nivell mundial ja s'han afincat a Catalunya per poder gaudir de la gran quantitat i qualitat de la roca catalana. I la pregunta ara és, per quan ho farà Iker Pou? La verdad que ganas dan, ¿no? Sí que estoy afincado en Vitoria, pero realmente lo que es Lleida, el entorno de Lleida, es toda una auténtica maravilla para escalada. Diríamos que es el mejor sitio del mundo, el epicentro del mundo ahora para escalada deportiva, es el mejor sitio. Por todo clima, escuela, roca, es una maravilla, ¿no? Entonces la verdad que no descartaría, pero bueno, tengo ahí más obligaciones, más por curro eso en Vitoria y ya me suelo escapar, estoy aquí, paso muchísimos meses en Cataluña. Pues ya está. Muy bien. Després d'un 2009 excel·lent, Iker no podia començar de millor manera aquest 2010. Esperem poder seguir l'evolució d'aquest amant de la muntanya.